Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y vamos a continuar con nuestra aventura en Ixion. Seguimos en el sistema solar Immortan, donde viajamos en el último capítulo. Y como visteis por aquí, ya estaba la cosa complicada. Perdimos a toda una tripulación y una nave en un sector donde se supone que había un cometa. Y al volarlo, este se partió en pedazos y bueno, nos saltó directamente, por así decirlo, a la cara, reventando nuestra nave y reventando todo lo que podíamos hacer. Tenemos también varios planetas por aquí para investigar y hemos descubierto un planeta llamado Devil 59 en el que podemos intentar poblar. Dice que se parece mucho a la Tierra, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Lo dicho, comenzamos. Os dejo por aquí una etiqueta para ver la serie completa a todo el que no la haya visto. Y yo voy a darle cañita aquí. Bueno, tenemos que ir a Chevy también. Mal asunto, lo que pasa, claro, ahora no tenemos el cometa ese ahí. Uy, 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 uy. Porque claro, ¿cómo viajo allí yo ahora? Bueno, vamos a verlo. Voy a ver cómo voy con el tema de investigaciones. Estamos ahora mismo con el muro de setas, genial. Luego el centro de investigación. Y estábamos terminando de hacer también el tratamiento de residuos por aquí. Gente para trabajar, 20 personas, va a estar justito. Pero podríamos descongelar a algunos más. Tema de comida, al mínimo. Pero estamos produciendo. Eso es porque ahora el sistema de producción ahora es diferente. La comida llega al almacén de golpe, ¿vale? Llega de un tirón. No llega poco a poco. Llega, digamos, cada nueve turnos, creo que es, cada nueve ciclos, sí. Se cosechan todos los campos que haya y se lleva toda esa comida de golpe. Entonces, mientras tanto, no se está llevando comida. Hay que esperar a que llegue ese turno para que lleven comida. En cuanto esto empiece a mejorar y tengamos más campos todavía, de hecho, los voy a poner. El problema es que tengo la integridad del casco a la mitad y me estoy quedando sin metal. Y eso no me agrada mucho. Vale, la nave ha terminado por allí. A ver si terminan esto, que me hace mucha, mucha falta, tío. Sobre todo. Vamos a ver qué ha descubierto el amigo aquí. Era aquí, sí. Hemos llegado a la fuente de la transmisión de la señal. Hemos encontrado un carguero de una clase desconocida que muestra cierto parecido con los que usamos en la Tycoon. Están incrustadas en la pared rocosa bajo un gran montículo. Los fuertes vientos están afectando a su equilibrio. Vale. Vamos a inspeccionar el carguero y recoger los datos de la medusa, ¿vale? Coge todos los datos, inspecciona el carguero, recoge todos los datos y archivado y vuelve a la medusa. Venga, vamos a intentarlo. A ver qué pasa si no morimos en el intento. A ver qué hay por aquí. Vale, parece que materiales hay más. Uy, por aquí hay cosas, pero claro, la medusa. No puedo meter yo la nave ahí, tío. Dice que por aquí puede haber un planeta o algo, ¿eh? Vale, aquí hay algo, tipo planeta. ¿Y lo de la misión hacia dónde está? Aquí. Bueno, voy a mandar una sonda, a ver si nos explotamos al acercarnos. Tengo que mejorar las naves para que no exploten. Bueno, para que aguanten los recursos. Wow. Sí. La integridad por debajo del 50%, lo sé. Pero ya vamos a empezar a meter un poquito de material. De metal. Vale, bueno, esto no me importa. ¿Qué queréis? La integridad del casco se ha desplomado por debajo del 75%. El nivel de daño actual sobrepasa los niveles de tolerancia que se estipulan en teoría estructural de Nigel. Lo más recomendable sería iniciar cuanto antes reparaciones para evitar lo posible. Sí, en ello estoy, amigo. Prometo tenerlo reparado. ¿Qué crees? ¿Que no quiero repararlo yo también? Es que... vaya, vaya. Vaya, tenéis. Tema de agua, 1000 de agua. Tema de hielo, regulín, ¿no? Bueno, pero vamos manteniéndonos. Bien, estamos mantenidos. El casco se reparará ahora porque esto va a producir metal también. Así que pronto vamos a abrir el tercer sector. De lujo.
Vamos a esperar a que esto empiece a funcionar. Bien. Ya tenemos esto. ¿Veis? Esto va a meter los residuos que tenemos aquí almacenados hasta 50 y los va a convertir en metal. ¿Vale? La administración, tras el descubrimiento del ataque de la ETN Menanki contra Protágoras, ¿qué ha pasado? Ha confirmado varias teorías de tripulación sobre la animadversión contra Dolo. La tripulación está conmocionada tras saber que fue azotada por el sello del destierro por parte de la antigua autoridad de la Tierra. Esto aumenta la prevalencia del mar de la Tierra en la Tycoon. Oh, oh. A ver. Propaganda. Estabilidad más 2. Venga. Hagamos propaganda. Necesito montar uno de estos aquí para hacer propaganda, ¿eh? Así que voy haciéndome sitio. Vale, esto va a ir aquí, pero más temporal que yo. En una empresa. Más temporal que yo en la última empresa. Vamos ahí. No tenemos chi, no tenemos nada, no lo voy a poder construir. Pues esto hay que evitarlo de alguna manera. Entonces esto, desmóntalo. ¿Qué puedo montar por aquí que no requiera chip, tío? Chip, 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 chip. Nada. No tengo ni un solo microchip. Y si esta gente está mucho tiempo en negativo, pronto se va a mosquear. El descubrimiento del destino de la Protágora debido a nuestra mortalidad, debido al abandono del hogar. Bueno, pues tengo que verlo como lo arreglo, porque si no vamos a tener motines pronto y huelgas. Esperemos no dure mucho. Aquí la podremos tener bien por la propaganda, ¿vale? Aquí tenemos las dos por la propaganda. Y aquí, pues, pronto haremos lo que tengamos que hacer. Metal. Ya ahora con esto, cada cierto tiempo vamos a sacar 50 de metal. Pero claro, hasta que no haya 50 de residuo... A ver, puedo construir otra cosa, pero todavía no lo tengo. Otro edificio. Que pronto tendré. Vale, vamos a ver qué pasa por aquí, por las zonas estas. A ver, tú aquí, en Valian. El planeta Valian está muerto, no representa actividad de ninguna clase. Sin embargo, nuestros escáneres han localizado los restos de la nave de la órbita del planeta. Esperando nave científica. Vale. ¿Y aquí qué ha pasado? Los escáneres de la sonda muestran ligeros rasgos de la huella de la PEC de Dolo cerca del planeta Mac. R. Siguiendo la trayectoria, nuestra conclusión es que estado en la atmósfera del planeta se han determinado las consecuencias de la potencia y lugar. Vale, voy. Voy a mirar qué pasa en la Fargo. El carguero es de clase desconocida. Resulta obvio que el diseño de elaboración de Dolos. Sus códigos de acceso están relacionados con la nave de la clase Taurus, identificada como Protágoras. La uniformidad de las quemaduras sugiere que se usó tecnología láser para cortar el casco. Por lo que parece, la tripulación fue arrancada de sus arneses de seguridad. Hemos conseguido recuperar un fragmento de las comunicaciones grabadas por el piloto. No escapé de la de Menanki para que me devorara este monstruo. Parece que prefirió intentar estrellarse contra Fargo 39 antes que rendirse ante la amenaza desconocida. El equipo ha recuperado el archivo de datos y ha vuelto a la Medusae. Vale. Pues recoger los datos eso y nos vamos a otro lado. Nuevo planeta cerca. De narices está el planeta. Aquí. Bien. Vamos a descubrir ese. Esta ciencia pronto la tendremos toda y lo mandamos a Valian. La gente está descontenta y tengo que arreglarlo. ¿Cómo vas? Investigando el muro de Zeta. Vale, luego la legislativa. Genial. Necesitaremos la fábrica de electrónica pronto, ¿eh? Eso lo vamos a necesitar pronto. Y los colonos, si no, no vamos a poder colonizar esto.
Aunque antes vamos a terminar la investigación de tipo 3. ¿No queda hielo? No, aquí no. Abramos una fábrica de hielo. Pienso quedarme sin hielo, ¿eh? Hay que buscar hielo. Vale, otra granja más. Otra granjita más que se está creando. Bueno, aquella la van a crear al final. No quería hacerla, pero sí, la vamos a hacer al final. Venga, va. Metal, ¿cómo vamos? ¿Qué pasa aquí? Ya estamos. El grupo de miembros de tripulación se ha quejado de los altos niveles de ruido presentes en el sector 1. El bienestar de la tripulación es una condición indispensable para el éxito de la misión y mantener la eficiencia de la producción industrial. Prometo cerrarlo durante 10 ciclos. No sé cómo lo voy a hacer, pero prometo cerrarlo, ¿vale? Yo creo que no lo podemos hacer. Vale, tengo 10 ciclos para cerrar los 10 ciclos. Primero voy a hacer metal porque no puedo cerrar estas fábricas. Está el metal aquí, tío. ¿Cómo voy a cerrar esa fábrica? ¿Han muerto locos? A ver, tenemos aquí 469 personas y me sobran 30. Vamos a quitar algunos para que quepamos todos. Abre hielo. Y abre esto para almacenar también. Tenemos gente. Bien, ya tenemos el nuevo productor de comida, los muros de setas. Vale. Genial. Vale, pues tú fuera y tú fuera. Que van muros de seta ahí, ¿vale? Vale, hemos conseguido la integridad del casco. Ya tengo que desactivar todo esto durante 10 ciclos. Yo creo que no lo consigo ni de locos, ¿vale? Pero se va a intentar. Creo que no lo vamos a conseguir ni de locos, pero lo voy a intentar, ¿vale? El muro de seta todavía en este lugar no me interesa. Ahora diré por qué. Vamos a quitar eso de comida, pero todavía el muro no me interesa. Pronto sí, pero de momento no. Vale, esto me va a descuadrar, tío. Vamos a dejarle. Es que el muro de seta, el problema que tiene es que necesita residuo. Y yo en este lugar, en este lado, no tengo residuo. Aparte, no abastezco bastantes residuos como para esta fábrica. Por lo cual, no voy a meter más de momento, ¿vale? Lógicamente. No puedo tener la confianza al 0,0, tío. Mirad la confianza de la población. Se me puede ir a la full dentro de poco, ¿eh? Vale, esto ya va a producir 30 de metal. Vamos a tener ahí una cantidad de metal extra ya mismo. Dentro de poco una fábrica de residuos irá también aquí en esta zona. Porque pronto también podemos investigar que esta gente provoque residuos. A ver, era por aquí. La granja de cultivo produce un 30% más de residuos. Claro, es que la granja ya produce residuos. Pero hasta que no tengamos aquí una zona de política y demás, no vamos a poder hacerlo.
Va, eso ahí. Tiki tiki tim. Pom pom. 15 personas me le faltan vivienda. Las podemos mudar aquí. Lo que pasa es que esa gente no está contenta, ¿vale? 15 personas le faltan vivienda del 1 al 2. Mándala de cualquier tipo. Tú, para un momentito. No me saques más gente, que no sé dónde las voy a meter. Vale, tengo dos personas que le faltan vivienda aquí. Pues manda 5 más. ¿Puedo meter nuevas políticas? No, ahora mismo está en accidente. Bien, ¿cómo vamos con la científica? Has terminado, Medusae. Vamos acelerando, necesitamos materiales. Vamos a revisarlo todo. Lo primero, queda más sitio de gente viva. Un poco más, ¿eh? Poco sitio más, ni de misión ni de nada. Y materiales dentro de zona peligrosa. Bueno. Pues parece que no hay nada más, gente. No hay mucho más planeta por aquí. Listo. Lo que no me puede faltar es hierro, vale. Para picar hierro, a ver, ¿cómo vamos de materiales de todo tipo? Hierro hay 300 por picar y si... Solo 300. Mal asunto. Que tampoco es que haya mucho material por aquí, ¿eh? En zona sin peligro. Pronto podremos encontrar por allí, pero... Vale, ahí hay bastante cantidad de hierro. Descubriremos esa zona que nos puede venir bien. Vale, ¿qué tenemos más por aquí? Petados, vale. Pues nada, bajamos producción. Vosotros. Está lleno, hay mucha agua, bueno. Mientras tanto acumulamos hierro, hielo, hielo, hielo. Tengo tres almacenes de hielo, ¿eh? Las granjas están produciendo comida a un 102%. No es lo que quería, quería más. ¿Por qué me han desmontado una? Porque yo le dije la desmontara, ahora me la desmonta. Ahora me la desmonta, medio año después. Serán desgraciados. Tengo el sector 3. Ojito, cuidado. Que me han abierto el sector 3 y no me había enterado yo. Vale. Sector 3 necesita por fuerza eso y eso. Eso al menos, para empezar. Y recoger metal por un tubo. Y ahora, en cuanto esté esto, vamos a poner una carreterita que recoja todo lo que hay por aquí. Y luego ya rompemos alguna, pero de momento que no, una que nos recoja lo máximo posible. Otra por aquí estaría bien. Que puede seguir hasta aquí. Y pronto recogeremos todo ese hierro para ir fabricando cositas aquí. Vale, aquí la gente va a necesitar comida, va a necesitar medicina, va a necesitar de todo. El problema, siempre que empiezas a construir esto, empiezas mal. Y esa es como el culo, ¿vale? Porque, claro, no lo puedes colocar en la postura que te gustaría y demás. Your trust in your leadership is falling.
Vale, claro. Me quedo sin energía. Me quedo con energía. ¡Ah, Dios! Ya no he parado yo. Ya no he parado las naves. Vale, primeramente, necesitamos más electricidad, chavales. Vamos a ver. Sí. Necesito dos chips. Voy a construir una poca leche. Vale, urgentemente. Urgente, pero urgentemente. Hay que producir silicio. Muy, muy urgentemente hay que producir silicio. Vale, a ver cómo lo hacemos. Porque la fábrica de silicio no es nada pequeña, ¿eh? Y claro, no tengo aquí no puedo fabricar nada porque no tengo electricidad suficiente. Hay que ahorrar electricidad de las zonas que no se estén trabajando, ¿eh? O sea, que no estén trabajando, fuera. De hielo, ¿cuánto hay? Tres trabajando, dos trabajando, nada. Uno parado. Que vaya tirando del que venga. Comida. Ahora tenemos que mandar comida al sector 3 también, ¿eh? Si no, no hay comida. Del sector 2 al sector 3 también. Al menos que haya 25, que todos tengamos más o menos la misma comida, ¿no? Sector 2 tiene un montón de comida, pero como el sector 1 tampoco pide más. Va a ponerle 30, que yo creo que está bien. Vamos a llevarle comida al sector 3. Y mientras tanto ellos que vayan desmontando cosas. No tengo almacén para esto. A ver si son microchips, hombre. A ver si fueran microchips. Vamos a recoger eso. Necesitamos hacer la zona médica del personal. Eléctricamente tenemos 310. A lo mejor aquí encontramos algún chip. Estaría bien. ¿Y tú qué has encontrado por allí, amigo? El planeta Valiant está muerto. Vale, eso lo hemos leído. Los restos de la Ulsinga, la nave de guerra de la ONU, está orbitando en Valiant 71. Por un giro del destino, parece que tras dar caza a los supervivientes de Dolos, se topó con algo aún más peligroso que ella. Hemos detectado una acumulación de criocápsulas de emergencia de la ONU. Se dirige hacia Valiant 71 y si no intervenimos, entrará en la atmósfera del planeta y quedará reducido a cenizas. Intentar recuperarlas todas no creo que sea posible, tío. Intenta recuperar las más cercanas. Si alguien se enfada, bueno, ya veremos qué hacemos con ello. Voy a empezar a buscar silicio, ¿eh? No lo he buscado hasta ahora. Es escaso por aquí, por lo que veo. Es el silicio más cercano que hay, tío. No, aquí hay más cercano. Pues ese me interesa más. Tengo que empezar a almacenar silicio. Pronto. Vale, hierro tengo de sobra. Ahora mismo. Tendríamos que ver cómo hacemos. Para el tema de población aquí en este lugar. Vale, ya podéis comer aquí en este lugar. Ahora hace falta viviendas y sitio donde curarse.
Vale. Necesitáis zona médica. Esto no es, perdón. Zona médica. Y necesitamos caminos para cubrir todos los recursos que hay por aquí. Ok. Bueno. Creo que con esto casi casi vamos a recoger la mitad. Recoge aquí, recoge aquí, recoge aquí. La zona médica la tenemos, nos va a hacer falta viviendas. Para, de momento, para 40, vamos a poner para 120. Que aquí metal hay. Otra cosa no, pero metal hay. Ahora mismo. Todo lo que necesito de metal ahí, lo puedo coger de ahí. Bien, un mundo ruidoso te vas a aguantar, ¿vale? Os vais a aguantar. Va a bajar la de esta, pero bueno. Mientras la medusa recuperaba la criocápsula, una salva de cuerpos telúricos de habitaban. Valiant 31 ha chocado contra la nave científica. Por suerte, no ha habido daños. Las criocápsulas se han preparado para la extracción, ¿vale? Ni nada más allí. Pues vaya, vaya churro, tío. Ya me manda la medusa de ahí, pero no sé si sobrevivirá. No sé si sobrevivirá, tío. Siento en conciliación, tío. Tendría que arreglar esto para que no se rompa, ¿no? Repatriación automática. Ah, no creo que se rompa. La científica no, la otra no lo sé. La otra puede romperse. Vale, le falta comida al sector 3. ¿Por qué? Ah, no comieron en el anterior turno. Vale, vale, eso no pasa nada. Sector 2 sigue un poco harto. Vamos de comida. Ahora cada vez vamos a necesitar más. Bueno, no estamos despertando gente, pero... lo primero que tengo que hacer aquí es el centro político. Vamos a necesitar un microchip, que no sé si lo vamos a encontrar. Esa es otra. Vale, ya llega la nave científica a su destino. Bien, aquí hay microchip. Vale, voy a pasar mínimo todo lo que me sobra en el 1 al 4, va, al 3, perdón. Y del 1 me sobra, ¿cuántos visitantes me sobran? Bueno, tengo 250 trabajadores. O sea, perdón, 217 trabajadores y 185 puestos. Aquí me sobra mucho más en el 2. En el 2 me sobran más. Solo trabajadores. Pronto empezarán a llegar los no trabajadores. Ahora mismo son todos trabajadores, pero cuando empiecen a llegar las nuevas criocápsulas. Vale. Me sobra uno de electricidad. Seguimos sin electricidad, tío. Necesitamos chip ya.
¿Cuánto habéis encontrado aquí vosotros? Uno. ¿Con uno qué coño hago yo, tío? O encuentro chip pronto o nos vamos a ir al garete, ¿eh? A ver la nave científica, porque si no esto se nos está complicando un poquito. A ver, con más R. Los escenarios, vale, ¿qué pasa aquí? El equipo de la Medusa ha llegado al lugar de impacto. La temperatura de la superficie planetaria es extremadamente baja y el equipo ha encontrado restos de nave científica congelada en el bloque de hielo. Para ir a investigar los únicos. Vale, vamos a establecer aunque me cueste 10 de metal. Te lo mando con la Quicksilver. Te mando hielo con la Quicksilver. Vale. Necesitamos hacer. A ver, habría otra forma de mejorar la electricidad. Que sería producción de placas solares aumenta en un 2,5. No es mucho. ¿Cuánto producimos ahora mismo? 400. Serían como mucho 8 o 10. Eso no me costaría tecnología. Claro, es que tengo aquí. Solo me faltan los dos chips, tío. Y solo me faltarían los dos chips. Me cago en todo. Solo quiero el chip este, tío. ¿Cuánto necesito para la luz? Vale, dos. No me sirve. No me sirve, necesito dos. Solo he encontrado uno de momento. Necesito dos y solo he encontrado uno de momento. A ver si encontramos otro, no creo. Pues hay que empezar a mirar el tema de la nave. A ver, una vivienda normal consume una y una de esta consume dos. Pero tiene más, tiene para más población. ¿Cuánto me sobra? ¿Cuántos habitantes me sobran aquí? Podríamos quitarnos 20. No sé si caben, ¿eh? Ahora lo veremos. Ahora lo veremos, pero no sé si caben del todo. Hay que romper viviendas, ¿vale? Siete sin casa. La fábrica de chips para que entre tengo que ponerla aquí. Me sobran todavía más casas. Bonita broma. Voy a romper dos casas más y montaré una casa grande. Aquí. Pues claro, como va a ser temporal, me da mucha rabia. Que después la voy a volver a echar abajo, tío. Bueno, es lo que hay. Fuera. Y fuera. Ya veremos dónde meto 52 personas. Aquí me voy a meter a 40. Hagámoslo rápido y poco doloroso. Vale.
Estamos de agua hasta arriba. Comida se produce un 109%. Vamos a ver cómo organizamos el tema de la electricidad. El tema de vivienda es secundario ahora mismo. Primero el tema de electricidad. La vivienda ahora se la arreglaré yo a ellos que tengan para vivir. Vamos a echar gente a la calle. Lo peor es que la gente es feliz aquí, en este lado. Sobre todo por la propaganda. Vale, hagamos una cosa. Como necesito propaganda aquí, el sector 3 no quiero electrónica ninguna. Quiero una en el sector 2 y en el sector 1 voy a poner que ninguna, ¿vale? ¿Energía para encender esto? Sí. ¿Energía para encender los chips? No, aquí no. Podemos parar esto ahora mismo. A ver si viene el chip para acá. Eso es. Vale, la nave científica ha terminado con su trabajo. Vale. A ver si me termina esta gente con el trabajo aquí. Esto no va a haber cojones. Ah, no, tío, no cabe la... Esto no cabe. No cabe esa vivienda aquí, tío. Yo creía que sí. Maldita sea. Pues no nos cabe ahí. Y sacar más gente de aquí imposible, ¿no? Bueno, sí, se puede seguir rompiendo viviendas pequeñas para ser grandes. Y con eso lo voy consiguiendo. La cabeza tiene que ir fuera también. Venga, eso fuera. Ya tenemos aquí para comer, pero vamos a tener que hacer más. Yo lo digo yo que vamos a tener que hacer más. Propaganda, por favor, que están aquí tristes. Electricidad a uno. Apagón. Me lo imaginaba. Me lo imaginaba. ¿Y cuándo no? ¿Cuánto gastaba cada esto de electricidad? 3. O produzcamos más comida ahí. Necesito la electricidad. 2 chips para las placas solares. Lo antes posible. Aquí es negativo. Vale. Aquí están un poco disgustados con nosotros. El sector 3. Pero con eso lo repararemos pronto. Ojo, pues empiezan los problemas, gente. Empiezan los problemas eléctricos para ver de dónde saca uno electricidad. Para quitar de aquí, para poner de allí. El tema de las fábricas, que es otra locura igual. No tengo caminos para quitar estas viviendas. Porque lo he roto antes, claro. Voy a ponerlo para poder destruir los edificios. Si no, no lo puedo destruir. No los puedo desmontar.
Esto va justo aquí. Voy a quitar todas esas viviendas, esas dos viviendas ya. Y ver de dónde voy a sacar la electricidad, claro. Bueno, veamos qué pasa en Marc. Bien, hemos encontrado temas científicos y una nueva tecnología. Mejora el lubricante de alta calidad para desbloqueadas del taller. Bien. Todos los componentes aprovechables se han preparado para la extracción. El equipo de Musae también ha logrado recuperar datos que han revelado la causa del accidente. Esta nave científica se llamaba Merplace. Pertenecía a una superestructura de segunda generación de clase Taurus llamada Protágoras. Se menciona un ataque por parte de una nave de la ONU llamada Temenanki. La Merplace sufrió daños graves e intentó realizar un aterrizaje de emergencia en la Mark R, pero aceleró demasiado y quedó casi totalmente vaporizada al impactar. Hemos podido recuperar el manifiesto de la tripulación. Bien. Podemos abandonar el planeta una vez que sacáis toda la ciencia de ahí, ¿vale? Transmisión. ¿Qué pasa? Hemos recopilado y analizado suficientes datos como para localizar a Protágoras en el mapa del sistema planetario a través de un escaneo de sonda. Vale. Pues busquemos la Protágoras. ¿Dónde? Por aquí. Allí. Ah, tengo apagada la sonda, vale. Tengo apagada la sonda. ¿Cuánto gasta la sonda? 6. No ha llegado. Espera, perdón. Perdón. Ahora sí. Venga, hombre, necesito esa sonda, no seas malo. Que tenemos que buscar la de la Protágoras. Vamos por la Protágoras. A buscar esa Protágoras, vamos. Mientras tanto, metal de aleación de hierro de sobra ahora mismo. A ver, tenemos estos dos de comida. El uno podría hacer para el tema. Veamos. De trabajo, de fábricas y demás, ¿vale? De momento estoy haciendo el tema fábricas. En el 1. Bien, me haría falta más vivienda, eso sí. Estos dos hacen ya un montón de comida, ¿eh? Bien, a ver, necesitamos los dos micro así aquí urgente. Aquí tiene que haber mínimo siempre 3 en el 1. Pero no tenemos dónde almacenar. Vale, 3 por ahí en el 1. Esto ahora mismo no necesita energía. Las viviendas pequeñas las tengo que cambiar todas por vivienda grande. Tema comida, poner otra, sí, pero no tenemos. No nos va a dar la energía para todo. Un almacén de recursos de residuos aquí me vendría genial, tío. Necesito establecer la política de residuos aquí y empezar a recoger el residuo, ¿vale? Por lo demás. Terminar de recoger toda esta porquería que quede. Si con un poco de suerte encuentro un cheat de lujo. Y si no, pues nada. Vamos a ahorrar energía por donde podamos. ¿Qué queréis, amigos?
A pesar del alto contenido en proteína, alimento de base de insectos sigue cargando con cierto enigma repugnancia. Las quejas sobre la comida están en aumento. Seguir la dieta variada es una de... Vale, estupendo. Prometemos construir una nueva fuente de alimento en un plazo de 30 ciclos, pero si ya la tengo. ¿Qué leches? Si ya la tengo. ¿La tenéis aquí? ¿Serán idiotas? No puedo construir más granjas hasta que no tenga chips. Silicio es un, el silicio es un problema. Hay que ver que no tengo sitio para meter metal. O sea, aleaciones, increíble, ¿eh? Vamos, no tengo sitio donde meter aleaciones ahora mismo. Pues no me da sitio para esto. Esto puede ser una evitación. Esto puede evitar muchos problemas de vivienda, ¿eh? Pero mucho problema de vivienda evita esto. Todo lo digo yo. Ya lo digo yo, de momento así. ¡Pum! Microchip. 6 microchips. Me va a salvar el culo, amigo. Me vas a salvar el culo. Aquí, tú apágate, tú enciéndete. Sector 3 no tiene que quedarse con microchip. En este mándame 2 y mándame aquí por lo menos 3 o 4. Salvar el culo primero porque me va a terminar, me van a terminar la plaga solar, tío. Ahí está. Y después me va a dar para construir lo que necesito. Qué maravilla. Y ahora hay metal para terminar esto rapidito. De lujo. Aquí me va a dar para montar la otra fábrica que yo quería montar. Bien. Cuidado con la energía todavía. Y aquí vamos a arreglar el tema vivienda, poniendo más vivienda. Aquí una de 40. Vale. Empecemos desmontando por aquí. Y ya está medio bien. Medio, medio, bien. Vamos a ver qué ha pasado con la nave científica. Que tiene que ir a Tratra. A Tatra. Tatra V8. Y los recursos cada vez están más lejos. No sé si sería bueno hacer un viaje a Fargo. 2,7 ciclos. Tengo un sector que no tiene baterías. Tenemos aquí para 2, aquí para 3,2. Aquí me faltaría una batería para hacer este viaje. Vale. ¿La batería dónde la estaba poniendo yo? Aquí arriba, ¿no? Una batería. Y este sector necesita no una, sino todas las baterías, claro. Yo creo que este sector con 2 baterías va que se mata. Creo que ese sector con una batería más va que se mata. Bien. Casi me falta metal con la tontería, ¿eh? Casi me está faltando material con la tontería de todo lo que estoy construyendo. Y esto no puede producir, ¿por qué?
¿Qué le pasa? ¿Cómo que está lleno? Ah, no está lleno, lo que pasa es que estaban ocupados todos los cacharritos, tío. Estaban todos los cacharritos mandando aquí material. Se ha roto la enfermería. El sector 2 está feliz, el sector 3 no está feliz, pero lo estará. Pues eso espero. A ver, si terminamos las baterías nos podemos ir de aquí. Bien. Bueno, nuestra idea ahora. Hacer un viaje desde Falcon 74. Principalmente, aunque podríamos ir a Deville, pero todavía no lo hemos investigado. Sobre todo a esta zona de aquí, Falcon 74, porque aquí puedo recoger más materiales, donde más materiales hay, ¿vale? Ahora mismo, actualmente. Aquí estaríamos con todo esto alrededor bastante seguro. Y mirar si hay algún mineral más. Pero eso va a ser en el próximo episodio, chicos. Lo dejamos por aquí, seguimos en Immortan. Nos despedimos en este episodio. Ya sabéis, dale a like, suscribiros si no estáis suscrito para ayudarme a crecer y traer más y mejor contenido. Y nos vemos en los próximos vídeos. Sale también un vistacito a la descripción, que hay muchas cositas sobre mi persona. Hasta luego, locos.